Bueno, por fin con Samuel Jorge González. Todo. No va a poder ser. Un gran músico, un gran compositor, un gran artista que seguro que hemos estado viendo muchos de nosotros, ya no solo a través de internet, sino en directo aquí en Aranda, que se ha recorrido prácticamente todos los bares, calles, espectáculos, etc. Vamos a conocerle un poquito más personalmente, que nos comente algo de su persona, que le descubramos un poquito aquí todos los trucos y sus conocimientos, a ver qué podemos sacar. Bueno, Samu, pues Samu para los amigos, como le conocemos todos, ¿verdad? Correcto. Y coméntanos algo de ti, así para quien no te conozca, comenta un poco así tu biografía artística. Mi biografía artística, bueno, pues siempre he tocado, no me puedo considerar que tengo una biografía, lo primero, porque siempre he estado tocando con la guitarra desde pequeño, con el piano, con todos los instrumentos y siempre me ha gustado, así que pues desde los 12 años, puedo decir, o más o menos. Siempre ha sido un mundo, pues hay épocas que lo tienes más junto a ti, otras las que vas a formación, otras que solo cuando que tocas por la calle, pues... ¿Quién has tenido así de instructores o de profesores que te hayan motivado para seguir con el tema de la música? Aunque yo creo que es algo que llevas en la sangre ya. Pues desde el conservatorio, los primeros profesores, y luego pues el primer profesor que me acuerdo de él fue Carlos Blanco, que es el primer profesor de flamenco, y luego pues masterclass y gente que te encuentras a lo mejor que no eres profesor o te encuentras en un bar y tocas con él y siempre te enseña, o alumnos. Siempre las clases o pues te enseñan más, aunque tú estés enseñando siempre aprendes, recibes más también de las otras personas, entonces un poco... ¿Y cómo empezaste a descubrir o cuándo fue la primera vez que compusiste? Porque ahora mismo ya con la profesionalidad que tienes haces tus propias composiciones, estructuras tu música, es prácticamente como si tuvieras un estudio musical porque eres tú mismo el que introduce todos los ritmos, concierta con otros artistas para conjugar la música. Coméntanos un poquito este tema, porfa. A ver, yo para mí la música, para cada persona que entiende la música como, pues, como cada uno lo puede entender. Yo para mí la música es algo pues casi psicológico que me ayuda a mí a mi interior, y desde que toco la guitarra siempre he hecho canciones, las he compuesto yo y es un reflejo de lo que estoy sintiendo en ese momento. Así que cuando yo escucho una canción mía, por ejemplo cuando tenía 15 años, recuerdo lo que estaba viviendo y me transporta ese sentimiento, o sea, la escucho y pues la música me ayuda a eso. Son, sobre todo mis canciones pues hablan de mí, de mi experiencia y nada, y luego el contacto, pues siempre estoy escuchando música que la utilizo pues según mi estado de ánimo también. O sea, mi forma de ver la música es a lo mejor diferente, no tengo ningún objetivo, ningún propósito, siempre voy a estar rodeado con la música, aunque algunas veces más cara al público, otras más reservado, pero siempre lo voy a llevar dentro y es una cosa que no se puede dejar esto. ¿Y cuánta inversión en tiempo hay que hacer para poder editar, que estás ya más o menos a punto, ¿no? O cerca ya de editar tu... Terminan algunas canciones, pero... Soy también muy perfeccionista, pues muchas veces nunca me encuentras que está bien o mi estado de ánimo ahora me dice que hay que hacer cosas nuevas, entonces como hay que encontrar un equilibrio para poder hacer algo que realmente te guste. Pero bueno, estamos ahí haciendo la maqueta pues con Salman Friends, con Isma y Alegría, y llevamos tocando pues un año, queremos agrupar todas las canciones que hemos hecho pues en diferentes conciertos de bares que en este 2010-2011, y luego pues tenemos nuevos proyectos para el 2012 que a ver si pueden ir saliendo. Pero bueno, tranquilamente, y esto es sobre todo para pasar un buen rato con los amigos, juntarte, quedar un sábado, echarte unas cervezas y tocar un poco, es lo más importante de esto. ¿Y cuántos sitios, que no creo que ni siquiera que te acuerdes, cuántos conciertos has hecho este año? Este año pues más que de la cuenta, porque no suelo dar muchos conciertos tampoco, pero la verdad es que aquí en Aranda los bares se han comprometido y se nota como más interés, porque haya grupos de Aranda tocando y pues te dan más facilidades, y bueno, pues hemos estado pues, en el Desigual, en el Rasta, en el Freemason también, no sé, ahora en el Café Central, y pues no sé cuál, hemos estado luego en conciertillos, pues fuimos teloneros de Jarabe de Palo en las fiestas de Aranda de 2010,
Y luego pues también tenemos otras ideas pues que tocamos, a lo mejor hace poco hemos tocado en los premios Envero, como en una gala, que tenemos diferentes tipos de actuaciones, pues depende para el evento y... O sea que os amoldáis además, dependiendo del evento que sea, adaptáis o tenéis diferentes estilos de música para poder adaptarlo a diferentes eventos, ¿no? Yo suelo tocar con Isma y Alegría y bueno, muchas veces nos juntamos pues también Juan Pablo, pues otra serie de amigos que yo les considero muy versátiles todos y realmente yo no me considero buen músico, pero me rodeo de buenos músicos y nos gusta, entonces pues tal cual tocamos la guitarra, el otro puede tocar la percusión y vamos haciendo mezclas o tocamos más canciones contemporáneas, más electrónicas o totalmente clásicas, de repertorio más clásico, total. Luego además, aparte de esto, te dedicas a dar clases particulares a gente que te ha demandado por ver cómo tocas la guitarra, por ver los conocimientos que tienes y en efecto pues llevas ya varios años dando clases a chavales y no tan chavales, ¿no? Bueno, lo de las clases yo no lo considero técnicamente unas clases porque yo no tengo titulación para dar las clases, o sea, yo lo llamo un intercambio de conocimientos culturales, musicales, porque como he dicho antes, no solo yo que le puedo enseñar hasta donde yo sé de la guitarra, sino el alumno muchas veces me enseña a mí cómo tengo que explicarlo para que lo entienda mejor y pues, me cuenta experiencias suyas, que son lo que se comparten y me hacen aprender a mí, entonces es un intercambio mutuo. Llevo 4 años dando clases, pues cada año lo intento mejorar un poco, pues empecé en el centro cívico de aquí de Aranda, luego pasamos a la casa de juventud y últimamente pues ya las doy más a nivel aquí privado en mi casa y también doy en un colegio a niños pequeñitos. Y nada, pues muy bien, buena experiencia, 2 años llevo con los pequeños y tanto con pequeños como con grandes, mi lema es que todo el mundo puede aprender, da igual sus años, da igual que tengas manos gorditas, el brazo corto, da igual todo, sabes, si quieres aprender, puedes aprender. Aprender un instrumento de música ayuda muchísimo, no solo a la persona, sino a crecer y estar más seguro contigo mismo y tener algunos valores por lo que luchar. Entiendas, claro que sí, unos valores que además se han visto manifestados por otro tipo de gente también que le agrada la música, como el tema de la colmena musical, que creo que ahora mismo tenéis vuestro local de ensayo allí, ¿es posible? Tenemos un local que lo compartimos pues con otros artistas, como Julio Marina, que también le conocerás, que ya le habéis hecho una entrevista, y luego pues tenemos allí pues, un mini estudio, pues que eso, nos juntamos, intentamos tocar un buen rato unas canciones y hacer cosas nuevas. Y está muy bien la idea pues, de juntar a todos los grupos en un sitio, dar la opción de que tengan una sala para conciertos y el equipo que tienen, que de luego está muy bien todo, el ambiente y el entorno y la situación. ¿Habéis recibido, o bien a título individual o a título de grupo, alguna ayuda por parte de instituciones públicas, por parte de algún organismo independiente? No, porque no estoy... Sí que han tenido conversaciones y reuniones entre la colmena y los ayuntamientos, pero como ha habido el cambio de elecciones y eso, pues no sé cómo actualmente está la cosa. Pero creo que sí que hay la intención del ayuntamiento por querer ayudar y que la gente que estamos allí, pues una ayuda económica sí que nos vendría bien para estar más a gusto, sí, ¿no? Que nos saliera mejor, más rentable. Claro que sí. ¿Esperas algo de todo el trabajo que haces? No, algo de... espero de mí mismo, yo lo que quiero, a mí lo que no me importa ni lo que pienso de los demás de mi música, si le gusta bien, si no le gusta nada y no espero reconocimiento ni nada, es con mí mismo, sí, yo me marco unos objetivos y pues los intento cumplir cada año, con paciencia, pero bueno, ahí está, ni es lo que quiero hacer. Dinos algún sitio de carácter virtual, ya que esto lo vamos a editar y va a estar colgado en internet, donde la gente pueda bichear más de ti, que pueda saber más de ti. ¿Tienes alguna página web, algún sitio donde alojes todos los conciertos o parte de ellos? Pues mira, la verdad que estoy también muy relacionado con el mundo de la informática, pero para mí casi es como en casa de herrero cuchillo de palo, porque para los demás siempre estoy dispuesto a hacer cosas, pero para mí mismo... Y tengo actualmente una página, hay canciones, algunas que puedes escuchar o entras en mi Facebook y luego te conduce ahí a la página, pero la verdad que no, tengo muchas canciones medio terminadas, otras terminadas que no las publico y pues la verdad que se quedan ahí como en un cajón guardado. Bueno, pero podemos encontrar algo por ahí en YouTube, ¿no? Y en Aranda Fall, pues sí que veis, podéis ver algún vídeo, algún concierto que va
se va subiendo, sí. ¿Cuáles son tus próximos eventos o conciertos para, bueno, lo que queda ya, que quedan un par de días para que termine el 2011, para el 2012, así donde podamos ir a seguirte? Pues ahora no tendría que consultarlo, pero... En la agenda, ¿no? Pero vamos, yo creo que en febrero tenemos una actuación en Burgos, no sé, en un centro de... No sé exactamente cuál es el sitio, pero un concierto y tocaremos pues un repertorio más clásico. Que no es la primera vez además que vais a tocar a Burgos, ¿no? No, es la segunda vez, porque estuvimos en una entrega de premios también de la asociación flamenca de allí, y la verdad es que gustó mucho, tocamos dos canciones y la gente se quedó muy agradecida y nos han vuelto a llamar para que toquemos un rato más largo. Sí, porque aparte de conciertos habéis hecho colaboraciones igual unos años antes también de que no tuvieras el boom, ¿no? Pero sí que de dejar más huella en Aranda y de que vieran tus composiciones, como por ejemplo uno de los integrantes de los Celtas Cortos, ¿no? En Valladolid, bueno, si no recuerdo mal. Pues son proyectos que se van haciendo. Por ejemplo, de Valladolid fue mi tío, se dedica, está integrado en una asociación que se llama Camavalle, que ayuda a los niños de Sierra Leona que han estado en la guerra. Y pues yo, a mí me enseñaron fotos, conocí un poco la historia y pues mi cuerpo me pidió que la mejor forma que yo sabía de agradecerlo o poder contribuir es haciendo una canción. Les hice una canción a los niños que luego se tocó pues con un integrante de Celtas Cortos allí en Valladolid. Se hizo un videoclip y... Luego también cuando la famosa polémica del tren en Aranda, cuando le quitaron, incluso también escribiste también una canción. Sí, bueno, eso lo tengo un gran recuerdo. Me llamaron para hacer una canción, para hablar un poco del tema de Aranda, que es del ferrocarril, y nada, se me ocurrió esa rumba y la verdad es que fue una gran experiencia luego tocarla en la manifestación, delante de muchísima gente, con los amigos ahí delante, pues la canción y no sé, fue una experiencia que nunca voy a olvidar. Las mejores actuaciones, yo creo. ¿Cuál es tu especialidad o qué es lo que más te atrae de la música, de los estilos de música? Porque creo que eres un fiera con el flamenco. No me considero fiera en nada. O sea, escucho todo tipo de música, a excepción de dos estilos, o como fuese la zarzuela, o yo no sé cómo decirlo, algunos estilos que no escucho nada, pero todo lo demás escucho de todo tipo de música y me ayuda igual. Y luego tocar yo, pues... Hay días que estás más flamenco, otro día que estás más alternativo, otros días estás más rockero, no sé, el espíritu, tocar y componer esas canciones. ¿Y de dónde te viene esa vena flamenca así? Porque claro, aquí en Aranda, como no nos juntemos muchas veces con los gitanos de aquí de Aranda, que realmente sí hacen buenos conciertos de calle, ¿no? No se puede escuchar algo bueno. ¿Quién te ha incentivado, quién te ha inyectado esta dosis de flamenco que no puedes deshacerte de él? Pues yo creo que lo que me ha contagiado realmente fue el ritmo de la bulería. O sea, no es una persona, ha sido el conocer un ritmo y decir, verlo tan apasionante y querer aprenderlo, y que ves que lo aprendes, pero que nunca terminas de aprenderlo, y que pues de toda la música que escuchas es de lo que más me atrae, de a su complejidad o sobre lo que te transmite el estar tocándolo en directo. O sea, casi más me gusta tocarlo, escucharlo también me gusta mucho, pero es para tocarlo está muy bien el flamenco. ¿Y con qué artistas has podido complementarte o incluso intercambiar, ya no un diálogo musical sería en este caso? ¿Con qué artistas? ¿Mariano Mangas? Mariano Mangas vino aquí a Aranda a dar unas masterclass, luego también aquí en Aranda Juan Arrabal, que es un profesor de Barcelona que estuvo un tiempo y la verdad que coincidí con él dos meses, tres, que me estuvo dando ahí clases pues igual en su casa y aprendí mucho con él, y luego con Carlos Blanco, que fue el primer profesor que me inició en el mundo del flamenco y también aprendí muchas cosas. De la Escuela de Música, ¿no? De la Escuela de Música. Eso es. Muy bien, pues, ¿y alguna cosa más que quieras comentarnos de ti? No, agradecer a Aranda Actual todo el trabajo que hacéis por los músicos y porque, pues, como ya he dicho alguna vez en el Facebook, que es un modo que tenéis de expresar las cosas y de explicar pues, a la gente joven, a no tan joven, con otro punto de vista que viene muy bien, que no es lo de siempre y, pues, yo, por ejemplo, estoy un poco nervioso y pues me gusta mucho estar aquí haciendo entrevista y que la gente sepa un poco lo que soy y lo que hago. Claro que sí. ¿Qué recomendación darías a la gente que quiere iniciarse o que sabe un poquito de música pero que le falta algo o hay veces que se cansa porque no le salen las cosas como quieres? ¿Qué recomendación darías a la gente que igual se inicia en este mundillo? Pues yo, sobre todo, que prueben y que prueben todo tipo de instrumentos, porque puede haber suerte que cojas uno y
el primero y te desea digas el tuyo, pero realmente tienes que tocarlo un poco y tu cuerpo te dice si es tu instrumento o no. Y ahí es eso, y probar y no cerrarte con un instrumento y siempre intentarlo y ser constante sobre todo. ¿Cuántos instrumentos tocas tú, Samu? Bien, ninguno, pero intentarlo hacer pues tipo la guitarra, el piano, el cajón, la flauta normal. Ahora pues, no sé, quiero aprender a tocar el violonchelo, también me gusta mucho, y la flauta travesera, porque ves, y el violín, por ejemplo, he probado y hay instrumentos que según los tocas no dices, es muy difícil o no, es una hueva conmigo, y otros pues según te sientas pues sí te toca más fiable, mejor. ¿Un mensaje que quieras mandar a alguien especialmente? Bueno, de felicitación de año. Eso, que empiece, pues para todo el mundo, pues que empiece un buen año, que aunque las noticias no siempre sean buenas y que te pinten todo de color gris, pues que no es así. O sea, que siempre, cada cierto tiempo hay algo que te va a sorprender y que es lo que hay que estar esperando en ese momento. Y mientras llega, pues día a día te vas levantando y haces las cosas bien como hay que hacerlas, tranquilamente y con paciencia, y es lo que hará que sean muy buenas personas, ¿no? Claro que sí. ¿Tendríamos el placer de que nos tocases una en directo? Bueno, pues... dedicada a todos los arandinos y toda la gente que te vea, especialmente. Espero que la voz haya despertado, porque como estamos en unos días de vacaciones, pues... Es verdad, porque... los horarios los tenemos un poco descompensados y... Y que la voz hasta que despierta tiene que pasar unas horitas desde que te levantas, ¿no? Que son cositas que lo saben los artistas nada más, claro. Sí, bueno, yo tampoco te puedo decir grandes consejos de voz, porque canto a mi manera, solo canto a mí, yo creo que mis canciones, porque las siento y pues no puedo dar muchos consejos sobre voz, pero bueno. Es una canción que se llama Tiempo, que últimamente me gusta mucho cantarla porque para mí, no sé cómo explicarlo, sé el mensaje de la canción, sé qué es lo que tengo que hacer, pero últimamente mi estado de ánimo no me ayuda a hacer eso, o sea, hago todo lo contrario de lo que dice la canción. Entonces es una confrontación de que sé que lo tengo como objetivo, que hay que seguirlo, pero quiero que la gente la escuche para que lo tenga en cuenta, ¿vale? Adelante. A ver. Pero es tú.